vacant WEC International Super Featherweight title. Cosa que quería preguntarte, por ejemplo, todos vimos la pelea, todos pudimos ver todo eso, pero antes de la preparación, ¿cómo la pasaste en la preparación? ¿Fue algo jamón? ¿Fue algo suave? ¿Fue algo que más intenso a lo que estás acostumbrado? ¿Cómo fue? Fue un poco más intenso porque el contrario era un nivel más, un poquito más que yo, ¿me entiendes? Porque tenía más edad que yo, más experiencia, y yo estaba un poco tímido. Y era mexicano. Sí. Ahí lo dijiste todo. Sí. Muy fuerte. En mi preparación, la aproveché al 100%, vaya, derramé cada lágrima, cada sudor. Me sentía que yo sí podía todas las noches, yo podía, le podía al Señor, que me, lo primero, salud, lo más importante. Que mi trabajo saliera bien, que ganara el mejor. Bueno, gracias a Dios, gané yo. Estoy muy contento, agradecido con él. Sí, es un muchacho que cuando lo vi, por ejemplo, en la conferencia de prensa, lo vi un muchacho tranquilo, ¿sabes? No, yo me imaginaba, no, lo que viene de México es, pero no. Tenía, o sea, era un muchacho tranquilo, con sus lentecitos. Parecía que no le, que no mataba una mosca, ¿eh? Pero sí, sabíamos de que era un buen oponente. Yo lo vi y yo pensé que se me iba a hacer difícil, pero después ya que fui mirando el tercer asalto, ya me sentí, empecé a relajarme, porque al principio del primero, segundo, tercer asalto me sentía tímido, sí, nervioso, porque es mi primera vez, pero bueno, salió el resultado. Gracias a mi sacrificio, el resultado salió, me siento súper bien, me siento alegre, me siento feliz. Perfecto, ven acá, o sea, antes de el pesaje, ¿cómo te pasaste? O sea, ¿pasaste hambre? No, antes del pesaje no pasé hambre, pero fui... ¿Estabas estresado? No, estresado no. ¿Con no, el me peso? Me sentía súper que bien, ¿no? Porque hice el peso a tiempo. No comía así bastante como yo, pero fui comiendo poquito a poquito, me fui adaptando. Vaya... Estabas enfocado, sí, ¿no? Estaba enfocado en mis resultados, estaba pendiente a mi carrera, vaya. Entonces, Herrera, quería hablar contigo acerca de, por ejemplo, este último evento que tuvimos el día 18, que fue en el Caesar Palace, en Blue Water. O sea, ¿qué te pareció el evento? ¿Cómo? No, me sentí súper que bien. Me sentí bien, me sentí, vaya, feliz. Estaba con mi grupo de entrenadores, todo el mundo me estaba apoyando. Los niños me estaban apoyando a mí también, las personas, me sentí súper que bien. Cuando ganaste, sí. Cuando ganaste el título, te vi, bueno, todos te apreciamos y vimos en el video que saliste con el grito de guerra, ese así, de la rodilla, que parecía que era película.
Yo me sentía que era película. ¿Cómo tú te sentías en ese momento? Bueno, me sentí súper que feliz. Porque fue uno de los sueños que yo le pedí al Señor cada día, cada noche que me acosté sin comer. Cada día que me acosté sin... Y vaya, que no podía dormir. Eso es una de las cosas que yo le pedí al Señor y gracias a Él salió el resultado. Me sentía súper que feliz conmigo. Y gracias a ti también. Sí, que tú, yo sé que eres humilde, pero en mérito te lo mereces. Apenas, bueno, yo cuando gané, pensé en mi mamá y mis hermanos, vaya. Otra cosa que me explicaste, que yo entendí muy bien, pero que a lo mejor las personas no lo saben y lo quieren saber, hay una gran diferencia entre cómo él hace el vendaje, porque me dijiste de que él tiene un truco, o no un truco, sino la experiencia, imagínate, que te da el vendaje y de la manera en que te pone el vendaje tú puedes tirar el golpe que tú quieres tirar, que no sientes el dolor, no sientes dolor en la mano, o sea, te protege tanto la mano que... Sí, no te puedo dar el dato porque eso... No, ok, entiendo, ok. Esto es top secret, caballero.